La Garra Blanca es lo más cerca que se puede estar de la cárcel, sin estar preso. Si te quieren sacar de arriba, lo van a hacer con harta sangre y delante de todos los hueones. Esta es mi casa y de acá me van a sacar muerto. La primera vez que vi al Winca fue cuando me cogoteó el 81. No te mueves, conchetumare. Éramos vecinos en la población Los Morros. ¡Suéltate, tranquilo, guacho culiao! Tenés pura cara de peluquero, maricón culiao. Mijo, si usted pega el primer combo, tiene media pelea ganada. ¿Entendió? Mi viejo era inteligente, pero pobre. Y ser pobre con conciencia te hace ser un buen amargado, sobre todo en esa época. El único lugar donde se sentía libre era en el estadio. Pero en la calle el respeto se gana solo, se lo gana uno. Llega las zapatillas. Te lo digo, te lo digo, guardia. Quédate tranquilo, cabrón, culiao. Más recto, ¿no? ¡Culiao! ¡Ah! ¡Tu madre! ¡Pendejo, culiao! Nos hicimos amigos, hermanos. Oído, protección, eso, protégete. Oído, ya. El Winca ya no era mi enemigo. Izquierda, derecha, gancho, eso, vamos, izquierda, derecha, gancho. En los 80, los enemigos eran otros. Gancho, izquierda, izquierda. ¡Vale! El diario de Cooperativa está llamando. La noticia de la aparición de tres cadáveres al poniente de Santiago está provocando escenas de profundo dramatismo. Llegaron los 90, la Garra Blanca fue nuestro punto de encuentro. Nos gustaba la hierba, la falopa, los fierros y la violencia. La Garra Blanca se hizo grande, incontrolable. El primer gran líder de la barra fue el Chirola. ¡Chile! De la población Juan Antonio Ríos. Nos sentíamos dueños de todo. Pero la realidad era otra. El Guatón Vergara era un dirigente del club impuesto por la dictadura. El encargado de hacer el trabajo sucio de la dirigencia. Mira, Chirola. El Guatón pensaba que regalándonos entradas lo iba a tener controlado. Pero el Chirola jamás le compró. Cagar a Guatón Vergara iba a traer problemas. Estos viejos culiados no sienten lo que sentimos nosotros. ¿Sí o no? Yo estos buenos no los puedo controlar. No sé qué hacer con los culiados. Tenés que lograr que estos negros de mierda sigan tu brazo armado. La versión oficial decía que había muerto porque arrastraba una enfermedad. Los pacos hablaban de sobredosis. Pero la barra siempre creyó que había algo raro en todo esto. Lo único cierto es que la Garra Blanca necesitaba un líder.
Ah, bueno. El punto débil de una barra siempre ha sido la ambición por la plata y el poder. Y el Guatón Vergara lo sabía muy bien. ¿Y con qué me tengo que entender ahora? Usted quiere 61 nomás. Yo le voy a explicarle cómo se viene la mano ahora. Y a poco empezamos a alejarnos con el Winca. Y yo no sabía por qué. No confío en el Winca. Sí, sí, yo sé que se conocen de pendejos, pero... no le creo a ese weón. Empezaron los problemas. No sea bruja, mi amor. Ya habían decidido sacarme de la barra, pero necesitaban mostrarle al resto que ellos eran más choros que yo. Como no pudieron conmigo, Winca rompió todos los códigos.